El Consejo de Bayupar en la sesión del 4 de diciembre excluyó del orden del día el punto donde se le daría trámite en segundo debate al proyecto de vigencias futuras, considerando que se debe hacer un estudio y análisis más profundo. El presidente del Consejo Luis Cabello Donado dijo, debemos ser cuidadosos en tomar una decisión que va a repercutir en una población vulnerable en la ciudad de Bayupar. La decisión debe ser correcta basada en la norma y la ley, sin salirnos de ahí, y sea lo mejor para los niños para que tenga alimentación y transporte escolar dignos. Por esta razón, la corporación decidió darle más trámite para estudio y tomar una decisión buscando siempre lo mejor para la ciudad. Donado Cabello agregó que deben estar seguros de lo que van a probar, agradeciendo al secretario de Hacienda por asistir siempre a las invitaciones que le hace el consejo pero que se hace necesario que las demás sectoriales asistan porque deben hacer la discusión como debe ser, ya que existen muchas dudas y que hay que determinar con la suspicacia que se ha montado. Por su parte, el concejal John Jairo Díaz Carpio sustentó que no estaban dadas las condiciones para votar a estos proyectos, que casi todos los expertos en materia de contratación han dicho que la mayor parte de los problemas que se presentan en la contratación pública se dan en la etapa de planeación del contrato. Cuando la administración pública no hace una buena planeación, no hace buenos estudios previos, así va a tener impasse y contratiempos en la ejecución del mismo. Los corporados coincidieron en afirmar que los secretarios involucrados en la temática que corresponde al proyecto deben estar presentes y de esa manera tener un conocimiento más liberado y tomar la decisión que corresponde al plan de alimentación y transporte escolar.